Buenas tardes con todos. Vamos a seguir con la jornada de los seminarios virtuales miércoles del exportador, dándoles las indicaciones que antes de comenzar la sesión, ustedes en la parte posterior del chat van a poder encontrar los canales de atención de exportaciones. Cualquier consulta referente a exportaciones las pueden hacer a través de esos diferentes canales. Y en el chat van a encontrar el enlace de la encuesta. Recuerden que todas las personas que estén llenando el enlace de la encuesta se les va a enviar PPT de toda la jornada. Ahora, para seguir con la jornada, vamos a tocar el tema consideraciones para la exportación de cítricos a India. En esta ocasión nos está acompañando Roselena Cuti Tapia, que es especialista de SENASA. Bienvenida, Rosa. Buenas tardes, Lisbeth. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Te sigo con la presentación. Listo. Bien, nuevamente, saludo a todos. Muy buenas tardes. Yo soy Roselena Cuti Tapia. Soy analista de la Subdirección de Cuarentena Vegetal del SENASA. Y como bien lo indicó Lisbeth, voy a explicarles acerca del tema sobre las consideraciones para la exportación de cítricos a India. Bien, yo con esta diapositiva quería mostrarles un poco de cómo nos ha ido en la campaña 2023 respecto a la exportación de cítricos. Podemos ver que durante el año pasado se han exportado alrededor de 256 mil toneladas entre las especies de mandarina, limón, tanto Tahití como Sutil, naranja, tangelo y toronja, a 40 países de destino. El principal país de destino ha sido Estados Unidos, como lo pueden ver, alrededor del 41%, seguido de Países Bajos, que es el principal destino, puerta de entrada hacia toda la Unión Europea, como tercer lugar Inglaterra, cuarto Canadá, y el primer país asiático ha sido China, con un 5%. Aquí también les muestro más datos acerca de la campaña del 2023. Como podemos observar, tenemos un crecimiento sostenido durante los 5 últimos años. Respecto a los países de destino, de lejos vemos que Estados Unidos es el primer, ocupa el primer lugar. Y en cuanto a productos también, ¿no? Mandarina es el primer o el principal producto de exportación dentro de todas las especies de cítricos. Y finalmente, en cuanto a las hectáreas certificadas por el SENASA, es decir, los lugares de producción, estos se concentran principalmente en Ica y Lima, Callao. Bien, en esta diapositiva también tenemos más datos acerca ya de las especies. Por especies, respecto al crecimiento de los últimos 6 años, en estas últimas 6 campañas, vemos que hay datos muy distintos. En algunos casos ha habido un leve retroceso en la exportación en cuanto a volumen, por ejemplo, mandarina. Pero sí se ha mostrado muy, muy fuerte este retroceso, por ejemplo, el limón sutil, ¿no? Con menos 34.5%, a diferencia del crecimiento del limón Tahití y naranja. Esta última especie muestra un crecimiento de casi el 100%, casi el doble de lo exportado en la campaña anterior. Esto puede explicarse porque la región Junín ha certificado cerca de un 60% más en cuanto a superficie, es decir, lugares de producción. Bien, yo aquí les quiero mostrar a grosso modo cómo es el proceso general para el acceso a nuevos mercados. Ustedes pueden ver que tenemos 4 fases identificadas, desde la solicitud de la parte interesada, ya sea una persona natural, un gremio, una asociación, un ministerio, solicitan al SENASA el acceso de un producto X a un nuevo mercado. Posterior a eso, el SENASA, junto con este interesado, realiza la recopilación y elaboración de la información técnica. Puede ser, o se incluye, mejor dicho, el tema económico, un probable volumen de exportación que tendría este producto, así como también, principalmente, se incluye el tema de plagas. Seguido, enviamos esta solicitud con este informe al país, a la autoridad,
al homólogo del SENASA, y ellos normalmente siempre solicitan una información complementaria, siempre piden datos adicionales sobre los que ya se alcanzaron. A partir de ahí se inician con las reuniones técnicas bilaterales. ¿Por qué? Porque más adelante, en el paso 3, como pueden ver, se conversa o se negocia sobre las medidas de manejo de riesgo, es decir, cuáles son los requisitos que este país importador, este nuevo mercado, le va a exigir a nuestros productos de exportación. Entonces, sobre la base técnica, científica, se realiza esta negociación. Y finalmente, ya hablamos de la apertura del mercado, es cuando este destino establece los requisitos. Todo este proceso puede durar cerca de 2, 3, 4 o más años. Aquí estos datos que yo les comparto es del caso específico de la India. La solicitud fue en el 2013 y finalmente nosotros hemos aperturado el mercado en el 2021, en septiembre. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso largo, harto complicado. Sin embargo, mucho más complicado es mantener el mercado abierto. Una vez que se inician las exportaciones, en este caso para India, nosotros, el SENASA, la autoridad, debe verificar que se cumplan los requisitos que ha establecido el país importador, en este caso la India, sobre una base técnica, científica y con la finalidad de proteger su patrimonio fitosanitario. Es decir, que en este caso los cítricos no sean un medio para diseminar plagas que ellos no tienen o plagas reguladas. Bien, cuando se obtuvieron los requisitos, este se plasmó en un protocolo de trabajo, en un plan de trabajo, que está publicado en nuestra página web. Este documento tiene bastante información acerca de las especies dentro del grupo de los cítricos que se pueden exportar a la India, las plagas reguladas, el trabajo que se debe realizar en campo, es decir, los lugares de producción certificados, las plantas empacadoras, el mismo envío, cuáles son las medidas fitosanitarias a las que están sujetas el envío, y el tema de los tratamientos en frío. Hay mucha información en este documento que está publicado en nuestra página web. Como les había mencionado, una vez que se aperturó el mercado o previo a esto, la información fue compartida a través de nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos aquí en nuestra página web, en la foto del medio es de nuestro Twitter, ¿no? Y finalmente está publicado todo el documento en la sección de planes y protocolos de trabajo. No solo tenemos publicado el plan de trabajo para India, sino también para otros países como Estados Unidos, Chile, etc. Bien, un resumen de todo lo que está en este plan de trabajo, nosotros podemos ubicarlo también en la sección de consulta de requisitos que está en nuestra página web, como aquí les estoy mostrando, ¿no? En este caso tenemos para mandarinas, tenemos cuáles son los requisitos generales, la certificación fitosanitaria del envío propiamente, de los lugares de producción, es decir, los predios, el lugar de origen donde se ha producido este producto y el certificado de la planta empacadora, es decir, la planta de procesamiento primario, es decir, dónde se envasa, dónde se selecciona, dónde se empacan estos productos. Además de otros requisitos como el tema de las plagas que son reguladas por el país importador, los cuales los inspectores del SENASA orientan sus inspecciones visuales, el examen físico del envío, declaraciones adicionales que en algunos casos deben ir en los certificados fitosanitarios, el detalle de los tratamientos cuarentenarios, en este caso tratamiento de frío, algunas consideraciones en el tema del etiquetado, es decir, la información mínima que deben contener estas etiquetas, que debe ir en cada envase del envío, y finalmente el tema de en qué idioma debe ir emitido el certificado fitosanitario, ¿no? Como lo podemos observar aquí, para las dos especies de mandarinas,
Lo tenemos también para naranja, que son los mismos requisitos para toronja, también incluye el tema del tratamiento de frío, y finalmente el caso de limón. Estas son las especies dentro del grupo de cítricos que pueden ser exportados para India. Como ustedes están observando aquí, no hay el tema del tratamiento porque el limón no es considerado un hospedante de mosca de la fruta. Bien, como ya les había mencionado antes, hablamos de certificar lugares de producción, plantas de tratamiento y propiamente de los envíos. Esto en conjunto son medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo que conlleva exportar un producto fresco, en este caso el grupo de los cítricos, hacia India. La certificación de los lugares de producción tiene como objetivo asegurar que el lugar de producción cuente con un registro del manejo fitosanitario que ejecutó el productor, para asegurar que las plagas cuarentenarias reguladas por los países importadores se encuentren bajo control. Y esto es verificado in situ por los inspectores del SENASA. Toda la información que consignan los productores en sus registros debe ser verificable. Y esto lo realizan los inspectores en este proceso de certificación de lugares de producción. Como habíamos visto anteriormente, hay muchos productos dentro del grupo de los cítricos que tienen algunas plagas reguladas. Entonces, el SENASA, a través de los inspectores, deben asegurarse que los productores estén realizando un manejo integrado enfocado en estas plagas. Bien. Para certificar un lugar de producción, el productor, en primer lugar, debe tener un código, tanto él como su predio. Se debe solicitar esto a través de la BUCE o quizás en algunos casos, si es que no tiene RUC o clave SOL habilitada a través de la SUNAT, puede ser por mesa de partes. La solicitud para la certificación del lugar de producción, es decir, este servicio, el anexo 1.2a, 1.2b, que es justamente la información sobre el manejo de plagas que va a hacer el productor o que en realidad ya debería estar haciendo, un croquis legible rotulado, que nos indica a nosotros o nos ayuda para poder identificar dónde se encuentra exactamente ubicado el predio, si es que está dividido en lotes, para también poder identificarlo. Decíamos de un código, porque previo a solicitar este servicio, el productor debe registrarse. El SENASA le asigna un código único al productor, así como también a los lugares de producción que le vayan a pertenecer a este productor. La solicitud mínimo debe ingresarse 30 días previos a la cosecha para evitar que no se generen superposiciones de variedades. Así también podemos evitar que compradores realicen trámites y determinen mayor manipulación de los códigos. Lo importante de esto también es poder llegar a la trazabilidad, identificar claramente el origen de los envíos. Como les había mencionado, a través de la BUCE, con su usuario y clave SOL, los productores pueden registrar esta solicitud, seleccionando el formato S24, como lo están observando aquí. Con estos códigos, el productor que tiene, el SENASA previamente realizó realizó la instalación de trampas para moscas de la fruta que corresponden o que pertenecen dentro de su sistema de vigilancia. Uno de los requisitos para poder certificar este lugar de producción es que los productores estén dentro de esta red de vigilancia y tengan lecturas sobre moscas de la fruta. Sus lecturas son el MTD, que es decir, la población de moscas que tendrían en este predio. Con esta información se inicia el proceso de la inspección fitosanitaria del lugar de producción. En gabinete, el inspector verifica el MTD, verifica el resto de requisitos que ya les había comentado, su croquis, su formato 1.2a, 1.2b, que es el registro del manejo de plagas que realizan, y finalmente, de estar todo conforme, realizan la inspección in situ del lugar de producción.
como están ustedes observando en estas dos fotografías. De estar todo conforme, el inspector genera este certificado del lugar de producción, que como pueden observar aquí, tiene un inicio y tiene un término de vigencia. Entonces, estaríamos cumpliendo el primero de los requisitos que establece India para el caso de la exportación de cítricos. El segundo requisito que solicita es la certificación de las plantas empacadoras, es decir, las plantas de procesamiento primario. ¿Cuál es el objetivo? Es evitar la presencia de plagas y contaminantes en los envíos de exportación durante el proceso del empacado. En algunos casos podría, es un riesgo, podrían ir plagas contaminantes junto con el envío, es decir, no plagas propias del envío, ¿no?, durante la producción. Sin embargo, por el tema de certificación, nosotros aseguramos ese adecuado resguardo fitosanitario. Además, también que el resto de los procesos, selección, lavado, encerado, en algunos casos, minimiza ese riesgo, mitiga ese riesgo. Por lo tanto, es que se certifica estos establecimientos. Los requisitos para certificar una planta empacadora son manuales. Su manual de buenas prácticas de manufactura, sus manuales HACCP, sus manuales POES, que es el Plan Operativo Estandarizado de Sanitización, deben presentar también su diagrama del flujo proyectado en el plano de la instalación, su manual de trazabilidad, es decir, que se puede identificar claramente el producto a lo largo de todo el proceso, desde que ingresa hasta cuando sale. Y en algunos casos, las plantas empacadoras cuentan con certificaciones distintas, también pueden adjuntar. Con toda esta información, el usuario va a registrar su solicitud, sí o sí, aquí no hay dos opciones como en el lugar de producción, solamente a través de la BUCE. A través de la BUCE, seleccionando el formato 029, solicitará esta certificación para la instalación. Las condiciones mínimas que debe tener esta instalación son, en primer lugar, un área de recepción de producto vegetal, el área de empaque, el área de tratamiento, si es que corresponde, en este caso, si se va a procesar cítricos para la India, sí, a diferencia, por ejemplo, de cítricos para la Unión Europea. La Unión Europea no exige el tratamiento de frío. Área de almacenamiento de materiales de empaque, los envases, las cajas de cartón, las cajas de plástico, los unchos, todos estos materiales deben estar adecuadamente resguardados en una área de almacenamiento. La oficina asignada para el SENASA, porque se va a ingresar información en los formatos correspondientes, el informe de inspección, de estar todo conforme, generar el certificado fitosanitario, el área de almacenamiento del producto terminado y finalmente el área de embarque. Como ustedes están visualizando en estas fotografías, lo que se verifica durante la inspección in situ de la instalación es que todas las áreas estén bajo resguardo fitosanitario para evitar la contaminación con plagas ajenas al producto. Una vez que el usuario ha ingresado todos estos documentos, se realiza la evaluación en gabinete, la evaluación documentaria por parte de los inspectores. De estar todo conforme, se procede a la inspección fitosanitaria, a la inspección in situ de la instalación. Se hace el recorrido de acuerdo al flujo de la planta de empacadora, empezando por el área de recepción y terminando por el área de embarque. Como podemos observar aquí, tenemos el área de proceso, la oficina asignada a SENASA, que también en algunos casos está
ahí mismo el espacio para que puedan hacer las inspecciones fitosanitarias. Como pueden ustedes observar, debe ser una mesa blanca con luz blanca, y también se está exigiendo que las plantas empacadoras puedan tener infografía sobre las principales plagas que regulan los principales países, ¿no? Esto como un soporte, como una información de apoyo para los inspectores. Se verifican las áreas de embarque, que todas estén bajo resguardo fitosanitario. Y finalmente, de estar todo conforme, se emite el documento resolutivo, que es la emisión del certificado de esta planta de empaque. Como podemos observar en este documento, hay más de un producto. Dependiendo de las campañas, dependiendo de los productos que tiene la capacidad de procesar la planta empacadora, es que se solicita este servicio de inspección. Cada uno es independiente, presentan documentos independientes, y la auditoría, es decir, la inspección por parte del inspector de SENASA, también es independiente. Y finalmente llegamos a la certificación propiamente de los envíos. Aquí el objetivo es confirmar que los envíos cumplen con los requisitos fitosanitarios de los países importadores. En este caso, para India, ¿no? Hemos verificado que hay plagas reguladas por estos países, que hay el tema de declaraciones adicionales que deben ser consignadas en los certificados fitosanitarios, debe aplicarse el tratamiento de frío para estos envíos, hay información mínima que deben encontrarse en las etiquetas de cada envase. Aparte de esto, también tiene como objetivo verificar o hacer cumplir nuestra propia normativa como SENASA o la normativa internacional, ¿no? Es muy importante la certificación a través de las inspecciones, a través de los inspectores del SENASA. Para que el usuario solicite una certificación de un envío, lo primero que debe realizar es verificar los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que deben ellos asegurarse que su producto está cumpliendo? Para verificar esto, pueden ingresar a la página web del SENASA o en cualquier buscador, colocar consulta de requisitos, ir a la parte de exportaciones, registrar el producto y completar el resto de los campos. Es una plataforma, es una interfaz muy amigable que les va a dar la información no solo de cítricos para India, sino de más productos para distintos destinos. Toda esta información está aquí resumida y es la información, son los requisitos que debe cumplir el exportador. Esto, de igual modo, sí o sí, la única opción para hacer este trámite es a través de la BUCE. ¿Sí? El formato que van a seleccionar es el 022. Una vez que el usuario ha subido su información o ha registrado la solicitud, el inspector del SENASA va a verificar el MTD, es decir, la población de moscas en la fruta que tienen estos predios de donde proviene la fruta de exportación. Esto se puede verificar a través de esta página de consulta que está habilitada de manera libre para todos. Se puede ingresar a través del código. Como les había mencionado, es un código único por lugar de producción, por productor. Nosotros o los inspectores identifican si el MTD corresponde al LP, al lugar de producción, y si está dentro de los parámetros que se exigen para ciertas regiones. Hay algunos valores exclusivos o únicos por región. Una vez que el inspector ha verificado que está dentro de los parámetros autorizados por el SENASA, va a verificar el tema documentario. Para el caso de India no hay temas documentarios, pero por ejemplo para otros países sí se pide, y para otros productos, ¿no? Se pide el tema de informes de laboratorio, se pide permisos fitosanitarios de importación. Hay muchos más requisitos en el tema documentario que el usuario debe cargar a la BUCE. Y en esta parte del proceso de la inspección, los revisa el inspector, ¿no? La primera parte.
Todo esto, como les había ya indicado previamente, el exportador debe asegurarse de conocerlos, de revisarlos y de cumplirlos previo a la solicitud de la inspección. Toda esta información está publicada en la página de consulta de requisitos del SENASA. Una vez que el inspector ha verificado el tema documentario, el tema del MTD, se procede a la inspección fitosanitaria, es decir, al examen visual del producto. Hay algunas plagas que pueden detectarse de esta forma o por sospechas, ¿no? Sospecha del daño, en el caso si fueran insectos, o sospecha de infestación, si hay sospecha se procede a disectar. En el caso de hongos, si es que hubiera, pueden encontrarse signos. Entonces, de manera visual, el inspector va a realizar la inspección. En ese caso, hay un porcentaje, hay una muestra que va a inspeccionar el inspector. Entonces, ambas partes, tanto el SENASA como la autoridad de la India, entienden de que no hay un riesgo cero. Hay la probabilidad de que puedan trasladarse plagas. Sin embargo, si nosotros cumplimos los anteriores requisitos, las anteriores medidas fitosanitarias, como certificar el lugar de producción, como certificar la planta empacadora y como realizar esta inspección fitosanitaria, incluyendo el tratamiento de frío, reducimos este riesgo, mitigamos este riesgo hasta un nivel razonable, un nivel aceptable por la otra parte, ¿no? Por eso aquí también se hace un llamado a los exportadores. Todo el lote del envío no es inspeccionado por el inspector. Las 1.200 cajas, las 2.200 cajas no son inspeccionadas por el inspector. Solamente es una muestra. Una muestra es inspeccionada por el inspector. Entonces, nosotros debemos asegurarnos que el trabajo que se ha hecho en toda esta cadena ha sido acorde a las normas, ha sido acorde a las exigencias, porque en el peor de los escenarios puede llegar la carga con alguna plaga o con algún incumplimiento en el país de destino y ellos tienen toda la potestad para imponer medidas más restrictivas en perjuicio de todo el gremio exportador. Más restrictivas, como por ejemplo, más exigentes, o quizás suspender temporalmente el mercado, o en el peor de los escenarios puede haber un cierre del mercado hasta reevaluar los requisitos fitosanitarios. Además de la inspección física del envío propiamente, como ustedes han visto en los requisitos, hay además otras exigencias, como por ejemplo el tema del etiquetado. Hay información mínima que debe contener las etiquetas, acorde al plan de trabajo establecido. Les había mencionado que la inspección busca verificar el cumplimiento de los requisitos del país importador, nuestra normativa nacional y la normativa internacional. En este caso, hablamos de los sellos que deben contener los embalajes de madera acorde a la NIF número 15, a la norma internacional para medidas fitosanitarias. Estas normas internacionales son directrices, son lineamientos que orientan a todos los países en temas fitosanitarios. De común acuerdo, todos los países han establecido el cumplimiento de esta norma para los envíos para los embalajes de madera, porque estos son artículos reglamentados, es decir, son objetos que tienen la capacidad de introducir y de diseminar plagas, por lo tanto están sujetos a medidas fitosanitarias, como en este caso pasan por un tratamiento, ¿sí? Normalmente este tratamiento, en este caso es hidrotérmico, indica que este producto, este artículo reglamentado, ya ha perdido esa capacidad para trasladar plagas. Otro artículo reglamentado es el contenedor, por ejemplo. También previo al carguío del envío, el inspector del SENASA debe hacer la inspección
debe revisar el contenedor por dentro y por fuera. Debe estar limpio, libre de suelo, de tierra, de otros artículos, de otros vegetales, residuos vegetales, totalmente limpio para autorizar el carguío del producto de exportación. Y llegamos al tratamiento de frío. En este caso, India, al igual que Chile, que Estados Unidos, que México, que República Dominicana, exige un tratamiento de frío para el envío de cítricos hacia este destino. Estamos viendo acá distintas fotografías. Este trabajo lo realiza el inspector del SENASA con el técnico de la naviera, el técnico Riffer, porque se requiere que los sensores estén calibrados a cero. Hay toda una metodología que está descrita también en el plan de trabajo. Son tres sensores y que tienen, según el plan de trabajo, ubicaciones precisas dentro de los pallets. Ahí se indica claramente en qué pallets, a qué altura del pallet debe de ir el sensor ubicado, ¿no? Estamos viendo aquí la posición, por ejemplo, para el caso de mandarinas, el sensor, ¿sí? Estamos observando distintas fotografías, ¿no? De la ubicación de los sensores en referencia o en cuanto al tratamiento de frío. Este tratamiento de frío lo que busca es inactivar los estados posibles, si es que estuvieran presentes, específicamente de moscas de la fruta, quizás de otras plagas, pero el enfoque o el objetivo principal es para inactivar estados de moscas de la fruta. Bien, en este caso, India también solicita el número de contenedor y número de precinto. Por lo tanto, el inspector del SENASA debe de verificar y estar hasta el final del carguío del producto, ¿no? Claro, también para colocar el tema de los sensores. Estamos viendo acá distintas fotografías durante este proceso. Y finalmente, el inspector del SENASA coloca el sensor, perdón, el precinto, ¿no? Con un número específico. Todos los precintos que tiene el SENASA tienen números específicos que van consignados en los certificados fitosanitarios, de tal manera que también podemos asegurar la identidad y la integridad del envío que ha sido inspeccionado y certificado por el SENASA. Y finalmente, de estar todo conforme, se emite el certificado. En este caso, yo les estoy mostrando un certificado para el destino Japón, porque a pesar de haber aperturado el mercado en el año 2021, en septiembre, no se tienen todavía envíos hacia este destino. Entonces, yo aquí los invito a ustedes a familiarizarse con el proceso para que puedan también incluir a este destino como dentro de ese grupo de los 40 países que les había mencionado anteriormente, ¿no? Los 40 países de destino donde se exportaron las diversas especies de cítricos en la campaña 2023. ¿Sí? Al igual que Japón, estamos viendo que va a ir información respecto al tratamiento. Aquí se va a consignar los días o la temperatura a la que se ha realizado el tratamiento de frío. Para el caso de India también, y dependiendo de los productos, hay declaraciones adicionales. Ellos también, India también solicitan el número de contenedor y el número de precinto. Al igual que Japón, India también va a solicitar que el certificado sea emitido en el idioma inglés. Una vez que está todo conforme, genera el inspector en nuestro sistema este certificado fitosanitario, este documento oficial que indica que el inspector de SENASA ha verificado el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la parte importadora. Emite este documento, lo sella y lo firma. Estas firmas son autorizadas. Cancillería difunde a través del resto de países quiénes son los
inspectores autorizados para estas firmas. No son todos, todo el personal de SENASA, sino solo son algunos autorizados, algunos que han pasado por ciertas capacitaciones y que se conoce del trabajo y de la pericia de estos inspectores. Nosotros podemos ver en este documento oficial, en la parte superior derecha, que tiene un código alfanumérico y un código QR. Estos, al ser leídos, pueden ser también validados a través de nuestro sistema Verify. En algunas ocasiones, los países importadores nos solicitan confirmar la validez de los certificados fitosanitarios y nosotros les enviamos un enlace, ¿no? Este enlace también lo pueden ubicar en cualquier buscador, el enlace Verify del SENASA, donde se puede ubicar todos los certificados que han sido emitidos, ¿no? Lo que se ingresa puede ser el número de expediente o el número de certificado, ¿no? Que esto le da la validez al documento oficial que ha sido emitido por el SENASA. En algunos casos hay algunas modificaciones, quizás se redestinan los envíos o se cambia del nombre del importador, la dirección del importador. Eso también en el marco de las normas internacionales para medidas fitosanitarias hay un procedimiento especial para modificar un certificado fitosanitario, es un documento oficial. Entonces, si es que hubiera un cambio en este espacio donde dice declaración adicional, se va a registrar, ¿no? Que este documento reemplace el documento anterior y se coloca el número del documento, el número del certificado fitosanitario, la fecha en la que fue reemplazado, de tal manera que evitemos cualquier sospecha por parte del país importador, ¿no? Los cambios sí se pueden realizar, pero bajo ciertos parámetros en cumplimiento de las normas internacionales. ¿Sí? Y bueno, eso sería finalmente la presentación. Yo he querido compartir con ustedes los requisitos para la certificación de cítricos, en este caso India. Básicamente hemos hablado acerca de la certificación de los lugares de producción, es decir, los lugares de origen de este producto, la certificación fitosanitaria de las plantas de procesamiento primario, es decir, las plantas empacadoras, y finalmente la certificación del envío. ¿Sí? Dentro de la certificación del envío está incluido el tema del tratamiento de frío, que es un requisito que ha solicitado, un requisito establecido en este caso por la autoridad de la India, ¿sí? El homólogo del SENASA en ese país, la otra autoridad fitosanitaria de ese país, ¿no? Uh-huh. Lisbeth, si es que hubieran preguntas para poder resolverlas por parte de los participantes. Gracias, Rosa, por la información brindada. Vamos a dar unos minutos a los usuarios a que puedan quizás realizar algunas consultas mientras vamos respondiendo las que ya están en el chat. Tenemos una consulta por parte de... a ver, es una pregunta general por parte de José Coto. Nos dice, ¿por qué ha crecido tanto la exportación de limón de Haití? Es un tema de rendimientos. Los rendimientos por hectárea han aumentado, porque en realidad el tema que hemos observado de mayor crecimiento y que ha influido en tema de mayores volúmenes de exportación ha sido la superficie certificada de naranjas en Junín. Pero en el resto no ha crecido tanto. Es un tema de rendimientos, una mejora en los rendimientos. Perfecto. Tenemos otra consulta por parte de Carmen. Nos dice, ¿el proceso para acceder a nuevos mercados es para cualquier producto que sea de su jurisdicción de sanidad vegetal en estado primario? Sí, de cualquier producto. Cualquier producto. Normalmente, justo quería compartir con ustedes también, hay un correo en el que pueden hacer consultas sobre acceso de mercados, que es la SSV, que es las iniciales de la Subdirección de Cuarentena Vegetal, ssv@senasa.gov.pe. Cuando el
usuario ingresa a la consulta de requisitos a la página web del SENASA y busca un producto, busca un país y le sale que no hay requisitos. Entonces, ahí le sale el aviso para que se comuniquen con este correo. Entonces, nos escriben, nos indican, nos detallan cuál es el producto, el tipo de procesamiento, la partida arancelaria y el país de destino. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar primero en la normativa del país. En algunos casos está ahí la información, registramos inmediatamente y se habilita porque hay una conexión entre nuestro sistema y la BUCE para que pueda registrar el usuario su solicitud para la inspección. En algunos casos, no está la información en la normativa del SENASA y ahí sí tenemos que hacer todo. Tenemos que cumplir todo ese proceso para la gestión de acceso, ¿no? Ahí van a haber negociaciones, reuniones bilaterales, visitas técnicas y por eso toma regular tiempo. Normalmente hablamos de productos frescos, de granos y de material de propagación. Sin embargo, para el tema de los países asiáticos, por ejemplo, se certifican productos congelados. Entonces, los productos congelados que no están dentro, diríamos, de las competencias del SENASA, pasan por una gestión de acceso, ¿no? Normalmente por el tema para los países asiáticos, ¿no? La competencia del SENASA en el tema fitosanitario son productos primarios que no han sufrido una transformación. Es decir, que solamente pasan por procesos de lavado, secado, seleccionado, encerado. Entonces, estos productos, están dentro de la competencia del SENASA y nosotros orientamos en temas de exportación. Uh-huh. Sí. ¿Y la consulta a través del correo mencionado son gratuitas o tienen algún costo? No, son gratuitas. Y nos escriben ahí para ver el tema de algún producto que quieren exportar a un país, como les había mencionado, ¿no? Y no están los requisitos. Entonces, en algunos casos, la información está publicada, ¿no? Entramos a la página de la autoridad, revisamos su normativa, nos ponemos en contacto con ellos, nos confirman y los registramos y ya está. En 2 días está habilitado para que puedan registrar la solicitud. En otros casos, sí es una gestión de acceso y toma años, toma 2, 3, 4 años, ¿no? La palta, por ejemplo, para Malasia, en el que se aperturó recientemente, duró 12 años. Entonces, sí, en algunos casos toma bastante tiempo porque hay otros productos también que están ahí en prioridad. Hay otros países, entonces toma un tiempo. Y en el mejor de los casos es que no hay requisitos fitosanitarios establecidos. Es decir, el país no regula su entrada, ¿no? Normalmente, en algunos casos, para la Unión Europea son secos, son molidos, secos de manera industrial, o molidos, polvos, que su capacidad para trasladar plagas es mínima, por decir que no hay. Entonces, en esos casos no requieren de certificado fitosanitario. Pero lo que yo les recomiendo a todos es que siempre consulten con este correo, ¿no? Para orientarlos de la mejor manera posible. Perfecto. Tenemos una consulta por parte de Bruno López. Nos dice... a la Fero Agencia de Aduana le saluda. El certificado de planta de empaque, ¿qué único trámite? ¿Es un único trámite o es por cada exportación? Es un único trámite, pero tiene inicio y tiene fin. Normalmente es durante la temporada, ¿no? En algunos casos para cítricos se certifica la planta empacadora de abril a julio, diríamos, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, esa planta empacadora puede procesar varios envíos, si está autorizada para varios productos, para varios destinos, pero en esa temporada. Al año siguiente, tendría que nuevamente certificar esa planta empacadora. Muchas veces amplían sus instalaciones o tienen nuevos procesos. Entonces, es por temporada en el caso de las plantas empacadoras. Y en el caso de los envíos, por envío. Cada envío se certifica. Carlos nos dice si para el caso de productos cítricos de la Amazonía hay alguna estadística de exportación. Sí, como les decía, el tema de naranjas, ¿no? Naranjas es un...
un caso muy interesante porque casi la mayoría proviene de la región Junín, ¿no? Y entendemos que es selva, ¿no? Sí. Pero claro, normalmente el tema de los cítricos está ubicado en la costa, ¿no? Habíamos visto que los principales lugares de producción certificados están en Ica y en Lima, ¿no? Y a lo largo de la costa. Sin embargo, también hay lugares de producción certificados en la región Junín y que salen en algunos casos con tratamiento de frío. Naranja, sí. José nos dice, entiendo que la mayor zona de exportación de cítricos viene de la costa. ¿Se tienen algunos avances con la parte de la selva? Sí, como lo había mencionado, ¿no? El tema de Junín. La región Junín está exportando actualmente naranja. Sí. Nos pregunta Mario Contreras, en el caso de programas, ¿existen programas de apoyo gubernamental o acuerdos comerciales entre Perú e India que faciliten la exportación de cítricos? Bueno, un acuerdo comercial es el plan de trabajo, ¿no? El plan de trabajo que tenemos con India. Este plan, ahí están establecidos cuáles son los requisitos fitosanitarios que debe cumplir todos los exportadores que quieran enviar hacia ese destino, ¿no? Con este documento se aperturó el mercado, ¿no? Es la conclusión o el resultado de toda esta gestión de acceso, ¿no? Y recordemos que el SENASA pertenece al MIDAGRI, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Pertenecemos al gobierno, entonces... diríamos que sí, ¿no? Listo. Eso sería todo por el momento. De igual manera, cualquier consulta, creo que también ya Rosa mencionó el correo para las preguntas que ustedes puedan realizar referente a lo que es productos agro. De igual manera, mencionarles que la presentación van a ser publicadas en nuestros portales exportamos.pe y repositorio.plan.gov.pe. Rosa, quizás algunas recomendaciones o palabras finales para los usuarios que están conectados. Sí, claro que sí. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que fuera para India y de verdad que estaba muy entusiasmada porque a pesar de que en el 2021 se aperturó el mercado en septiembre, aún no tenemos ningún solo envío para ese destino. Entonces, por favor, revisar bien la información. Ya les he compartido el correo, o ahí también está mi correo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer cualquier consulta. Nosotros recibimos las consultas a través vía electrónica, también llaman a los números del SENASA que están publicados en la página web, o en algunos casos también se acercan a la oficina a nivel central, ¿no? Pero también el SENASA está ubicado en las 24 regiones y no solamente en la región, en la capital de la región. Hay oficinas descentralizadas en cada región donde los usuarios pueden acercarse, ¿no? Para realizar todas sus consultas y para atenderlos, ¿no? Yo la recomendación siempre que le hago a los exportadores o a los usuarios es no se cansen de preguntar. Siempre pregunten porque... el problema o el peor escenario sería que llegue un envío que no ha cumplido con los requisitos establecidos por la parte importadora, ¿no? Entonces, todos perdemos. El mismo exportador le rechazan el envío, lo redireccionan o lo destruyen porque tiene esa potestad el país importador en resguardo de su patrimonio fitosanitario. No quiere que le lleguen plagas que no tiene o si las tiene están reguladas bajo control oficial, entonces tienen toda la potestad dentro de su soberanía para imponer estas medidas de emergencia, ¿no? Rechazar un envío, destruirlo, redireccionarlo y no solamente eso, nos notifican. Los países importadores, dentro de estas normas internacionales para medidas fitosanitarias, notifican este incumplimiento al SENASA. Entonces, nosotros perdemos credibilidad, perdemos confianza. Entonces, invitarlos siempre a preguntar, a estar seguros cuando van a hacer sus envíos. Nosotros estamos para orientarlos, porque finalmente es un trabajo conjunto, ¿no? La parte privada, ustedes, y la parte del gobierno, que es el SENASA, ¿no? La entidad que pertenece al MIDAGRI. Eso sería todo, Lisbeth. Listo, Rosa, gracias por la valiosa información que nos has brindado el día de hoy. Definitivamente es información, es un nuevo mercado.
seguro con la información que nos has brindado ya habrán empresas que quieran explorar este mercado, ¿verdad? Entonces, agradecerte a ti y a la institución de SENASA por la participación el día de hoy. Damos por culminada con este tema la jornada del día de hoy. Retornamos para el siguiente miércoles. Gracias a todos. Que tengan unos buenos días.